Hoy, como de forma curiosa ocurre en esta ciudad y ocurre en este país, confluyen las fechas. Así como abril, a todo lo largo de nuestra historia, ha sido un mes de victorias, de batallas, de reconquistas y conquistas de la libertad, de gritos de independencia, es también abril un mes de construcción. Lo que ocurrió, bien lo decía nuestro presidente del Consejo Municipal, Eliezer Otaiza, nuestro mayor libertario del 4 de febrero, para quien pido un aplauso. Pido un aplauso y agradezco también la presencia de todas nuestras concejalas y de todos nuestros concejales, concejales de la ciudad de Caracas, independientemente de cuál sea el signo político que los acompañe. Bien decía nuestro mayor Otaiza que lo que ocurrió el 19 de abril, que luego de algún modo la historiografía que se arrimó a los intereses del Imperio Español señalaba como la Junta, la creación de la Junta de la Defensa de Fernando VII, realmente no fue tal. Lo que ocurrió el 19 de abril fue el grito de libertad del pueblo de Caracas que retumbó y que se hizo eco en los años por venir en la construcción de la independencia y la libertad americana. De estas cuatro esquinas salió el grito de los patriotas. Patriotas levantiscos, rebeldes, pardos, indios, mantuanos, que estaban decididos, y así lo demostraron en el transcurso de la historia de los años siguientes. Pero es también abril un motivo de regocijo para las caraqueñas y para los caraqueños.